Mateo 16, 13. La escritura dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Puede sentarse, por favor, y damos gracias a Dios por su palabra. Como ministerio, hace ya unos años que empezamos a hacer cuatro cosas que no hacíamos antes, porque entendimos que Dios nos había llamado no solo para la predicación, sino para capacitar a otros para hacer la obra de Dios en sus vidas. Así que ayudamos a activar procesos que eleven el nivel de responsabilidad del creyente hacia su ciudad. A veces tenemos una visión de nosotros, hacia nosotros. Tenemos problemas, necesitamos milagros, pero no siempre tenemos un elevado nivel de responsabilidad hacia la ciudad, en razón de la fe, de ganar la ciudad. Dios nos ha llamado a ayudar a activar procesos que produzcan transformación en el corazón para que haya transformación en la ciudad. Diga conmigo: vidas transformadas transforman ciudades. Por eso, donde quiera que usted ve una ciudad llena de problemas, generalmente hay una iglesia que está agonizante. Pero donde quiera que vea una iglesia poderosa, y no hablo de una congregación, sino la iglesia de la ciudad, usted va a ver que el fuego que hay en la iglesia empieza a dar evidencias en la ciudad. Entonces Dios nos ha llamado a ayudar a activar procesos, no sucesos, porque la vida de usted no es el resultado de un suceso. La vida de usted siempre será el resultado de un proceso. Procesos de Dios en nuestras vidas dan fruto. A veces vivimos de sucesos, y algunos andamos por todos lados buscando un suceso, porque nos cuesta trabajo entrar a procesos. Por eso algunos venimos a la iglesia una semana y dos meses no venimos, porque no valoramos los procesos. Hay programas en la iglesia para discipularnos, pero no entramos porque no valoramos los procesos, valoramos los sucesos. Entonces tenemos en la cabeza las huellas digitales de todos los predicadores que han venido, Emanuel, porque todos oran por nosotros, pero seguimos igual, porque valoramos los sucesos, pero no valoramos los procesos. Entonces Dios nos ha llamado a ayudar a activar procesos, y nos ha llamado también a activar redes de oración, que puedan levantarse mantos de oración sobre zonas geográficas, sobre ciudades, sobre naciones. Y nos ha llamado el Señor también a celebrar cruzadas evangelísticas. Así que no hacemos cruzadas solamente, sino que elaboramos estas tres cosas previas y entonces hacemos una cruzada. Porque cuando hacemos una cruzada, pero la iglesia no tiene un compromiso alto con la ciudad, se vuelve como un evento nada más. Y los eventos no cambian ciudades. Diga conmigo: los eventos no cambian ciudades. Sí, o sea, nosotros vamos a morirnos y en Edimburgo van a seguir haciendo eventos las personas. Pero lo que cambia ciudades son procesos en los que la iglesia se mete, deja que Dios les renueve, y entonces la ciudad es tocada. Y yo amo hablar sobre la iglesia, y como sé que estoy en una iglesia que tiene una visión de Dios, quiero ayudar y quiero sembrar una palabra que, más que ser una palabra emocionante, yo quiero que sea una palabra que a usted y a mí nos lleven a la reflexión y a la meditación en el Espíritu. Dice la palabra del Señor, Mateo 16, que el Señor preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen que es el Hijo del Hombre? Y entonces empezaron a decir: unos dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres alguno de los profetas. Eso no es un problema. Lo que podría ser un problema es que ellos no supieran la respuesta a la pregunta que les hizo después: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Entonces Pedro se levantó y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús dijo: esto no hay manera en la tierra de que tú lo puedas saber. Es mi Padre el que te lo ha revelado. Y yo te digo que tú eres Pedro, eres piedra.
Eso es lo que significa. Y sobre esta roca, es decir, lo que acabas de decir, yo edificaré mi iglesia. Diga conmigo, Dios edifica la iglesia usando piedras. Efesios dice que somos piedras vivas, que hacemos la morada de Dios en el Espíritu. Él no dijo tú vas a ser el primer papa. Él dijo tú eres una piedra. Y yo voy a edificar mi casa, diría el Espíritu Santo a los Efesios, usando piedras vivas. Pero la principal piedra del ángulo es Jesucristo mismo, de quien todo el edificio bien concertado va creciendo para convertirse en un templo santo para la gloria del Señor. Amén. Ahora, es la primera vez que Jesús hablaba de la iglesia. Antes de eso él no había hablado de la iglesia. De hecho, son muy pocas veces las que él usó la palabra eclesía, iglesia. Pero ahí él habló de iglesia. Y empieza a describir que su iglesia es una iglesia que será un organismo capaz de producir transformación. No será un grupo de personas enclaustradas en un edificio y que serán invisibles en la ciudad. Y hay iglesias que son invisibles, congregaciones que son invisibles. La gente solo ve que entra mucha gente ahí y se va, pero no está pasando nada más. Muchos cristianos son de la secreta, aquí no hay, pero en otros lados sí hay. Es decir, son gente que va a los trabajos y nadie sabe que eres cristiano, porque todo lo que es la iglesia se ha reducido a dos o tres, cuatro cosas, pero le quiero mencionar nada más dos. Se ha reducido a un edificio y se ha reducido a un día. Así que muchos de nosotros hacemos iglesia solo el domingo y hacemos iglesia solo una hora y media en un edificio. Fuera de eso, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, somos ciudadanos de la vida secular. Esta dicotomía de espiritual y secular la inventamos los cristianos. No existe en la Biblia. En la Biblia no hay una diferencia entre lo secular y lo espiritual. En la Biblia todo es el reino de Dios. Gracias por su entusiasmo. El reino de Dios es aquí, pero también cuando tú vas al trabajo. El reino de Dios es en tu escuela. El reino de Dios es en tu empresa. Amén. Somos ciudadanos del reino de Dios y vamos a la ciudad bajo el peso del reino de Dios. Pero cuando nosotros no entendemos lo que Dios pensó cuando habló de iglesia, entonces nosotros somos una congregación que vive limitada por los parámetros de las tradiciones y de la religión, pero no a la Biblia. Y yo creo que Dios está recalibrando la iglesia. Diga conmigo, recalibrando la iglesia. Dios está recalibrando la iglesia, como cuando el piano antes de los de cuerdas había que afinarlo, ¿no? Porque ya no sonaba como muy bien. Y la forma en la que Dios recalibra la iglesia es a través de la palabra. No es a través de la sociología, ni de la antropología, ni de la psicología. A veces analizamos la iglesia en los grandes grupos de teólogos, analizamos la iglesia, pero desde la posición sociológica. Y hablamos de los fenómenos de la iglesia, de las dinámicas sociales que ocurren dentro del grupo iglesia, de las diferentes edades que transitan en la iglesia, que si los millennials, que si la generación X, que si los X o Y, yo no sé. Pero el análisis de iglesia es sociológico o antropológico, sobre la influencia del hombre, cómo el hombre se relaciona, construye redes. Por eso entonces hacemos cosas, inventamos cosas, echamos a andar estrategias. Sin embargo, Dios recalibra la iglesia no desde la visión de la antropología o de la sociología o de la psicología. Dios recalibra la iglesia llevándonos al manual. Cómo Dios pensó que la iglesia debiera de ser. Y dijo: y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. La iglesia de Cristo tiene poder para transformar. Tiene una agresividad espiritual para penetrar las atmósferas donde el diablo ha tenido control, entrar y despojar al enemigo. Gracias por su entusiasmo. No es una entidad pasiva, calmada, que no es visible, que no es relevante. No, es un organismo que puede penetrar las atmósferas donde el enemigo ha tenido el control y someterlo y despojarlo de aquello que él ha tenido ilegalmente.
Porque Cristo en la cruz del Calvario lo venció, y es ilegal que las almas estén atadas por el diablo, porque la sangre de Cristo ya pagó el precio para que ellos sean libres. Es ilegal que Edimburgo se encuentre en tinieblas, porque la luz del mundo vino a este mundo y pagó precio de sangre por ellos. Es ilegal que tus hijos estén perdidos, porque por su llaga y su victoria en la cruz tienen acceso al Dios Todopoderoso. Entonces no es una iglesia que solo llega un domingo, canta tres cantos y se va a casa. Es una iglesia que es tan emocionante el lunes como es el domingo. Es tan emocionante la vida en casa que la vida en la iglesia, en el templo. Dios hace milagros aquí, pero también los debe hacer en tu casa. Si está enfermo alguno entre vosotros, Dios nos ha llamado a ver milagros en la vida cotidiana. Pero decimos, vamos al culto y ahí te va a sanar el Señor. ¿Y por qué no te sana en casa? ¿Y por qué no te sana en tu recámara? ¿Y por qué no oras por la esposa y la toca a Dios y la sana el Señor? ¿Alguien puede ver milagros? Sí, Dios puede usarte. Es que no soy pastor. La Biblia no dice que tienes que ser pastor para ver milagros. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Es la primera cosa que dice. A mí me gusta que diga más, mucho mejor me gusta que diga pongan las manos sobre los enfermos. Pero no, la primera cosa que dice que ocurre cuando crees es que echará fuera demonios. Y nosotros no nos gusta echar fuera demonios, porque eso se ve como que está medio feo, eso, echar fuera demonios. Te pone muy fea la cosa. Pero la iglesia ha sido llamada a echar fuera demonios. Amén. Es que ya no hay endemoniados, hermano. Ya los endemoniados ya se fueron. Decían, ¿por qué cuando van a Oaxaca y hay muchos endemoniados? ¿Por qué cuando van a Tabasco hay tanto endemoniado? Hay endemoniados en todos lados. El único asunto es que hay ciertas zonas donde la iglesia se ha levantado y ha tomado su lugar. Y si no los liberta Dios, no hay manera que la vida cambie. La gente cree en el brujo del pueblo, y si no viene el poder de Dios y echa fuera los demonios, esas personas nunca creerán en Jesús. Entonces la iglesia de la Biblia no es una iglesia al estilo tradicional, es una iglesia transformadora. ¿Cómo es usted? Usted puede ser una iglesia tradicional, tu familia, o tú puedes ser una iglesia transformadora. Dios puede transformar ciudades. Puede Dios transformar Edimburgo o McAllen. Puede transformar Weslaco o Brownsville. Puede hacerlo totalmente, puede transformarla. ¿Lo ha hecho antes alguna vez? ¿Dios ha transformado ciudades alguna vez? Dijo, recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y la ciudad de Jerusalén fue impactada por el poder de Dios. Querer empezar una obra nueva en Jerusalén era como si hoy Iglesia Emanuel quisiera abrir una misión enfrente de la Meca en Irán y mandara de misionero a alguno de ustedes. ¿Y a dónde voy a ir de misionero? A la Meca. Y va a plantar una iglesia ahí. Wow. Pues Dios, el Señor dijo, van a ser testigos en Jerusalén. Era el peor lugar para empezar una obra nueva, porque ahí estaba la cuna de la religión judía. Pero ahí descendió el poder de Dios. Ahí murió Jesús. Ahí derramó su sangre. Ahí despojó a los principados. Ahí fue sepultado. Ahí resucitó. Cuando estaba en la cruz, resucitaron personas que habían muerto en esos días y empezaron a anunciar las grandezas de Dios. Cuando murió en la cruz, el centurión fue tocado por lo que pasó en la cruz. Dijo, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Cuando estaba en la cruz, el velo del templo se rasgó. Cuando estaba en la cruz, vino un terremoto. Algo pasó en Jerusalén, aleluya. Y después en Jerusalén resucitó de entre los muertos. Y Hechos dice que estuvo 40 días resucitado hablando con ellos. Y en Jerusalén más de 500 lo vieron ser levantado en una nube. Alabado sea el nombre del Señor. Y en Jerusalén descendió el poder del Espíritu Santo y se armó un tremendo alboroto. Y en Jerusalén Pedro predicó y dijo, y ese Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y en Jerusalén 3,000 vinieron al Señor ese día. Y en Jerusalén el cojo de la hermosa fue levantado cuando Pedro dijo, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y en Jerusalén 5,000 hombres vinieron a Cristo después de ese milagro. Y si eran hombres, jefes de familia, y tenían 5 en la familia por lo menos, ese día vinieron 25,000 personas a los pies de Cristo, porque un cojo fue sanado, que era un cojo pentecostés, porque saltaba y brincaba y alababa el nombre del Señor. Aleluya. Así que en unos cuantos días hay 28,000 personas en una iglesia.
en una ciudad multicultural, en una ciudad cosmopolita como Nueva York, como San Francisco, Jerusalén, difícil para ganar. Los llamó el sumo sacerdote y dijo: ya les habíamos dicho que no predicaran en ese nombre, y ahora han llenado todo Jerusalén de esa doctrina. Es como si el obispo de McAllen, así es, la diócesis de algo, San Juan, saludos, como si el obispo de San Juan dijera: a ustedes los cristianos ya llenaron todo Edimburgo del evangelio, gracias por su entusiasmo. Esta no es una iglesia que nació pensando en las campanas, en las torres y en meterse de un edificio. Esta era una iglesia que 300 años no tuvo edificios. Entonces hay que quemar este. No, este hay que comprarlo y pagarlo y ampliarlo y hacerlo grandote, ¿verdad? Porque qué bueno, mejor estamos aquí que en el patio, ¿verdad? Y que nos caiga el agua y el frío. Pero vea, ellos no dependían de un edificio para hacer iglesia, porque ni siquiera lo tenían. 300 años no tuvieron edificio. Fue hasta que Constantino hizo al cristianismo religión oficial que se usaron esas grandes catedrales paganas que ya estaban y ahora las usaron para el culto cristiano. Lo que quiero decirles es que la iglesia puede ser una iglesia tradicional o puede ser una iglesia transformadora. Él dijo: sobre esta roca edificaré mi eclesía, y usó la palabra griega eclesía. Entonces, o podemos ser un templo o podemos ser la iglesia. Decimos: vamos a ir el domingo a la iglesia. Está mal dicho. Vamos a ir a la iglesia. No, la iglesia no es esto. Este es nuestro edificio que usamos. La iglesia es usted. De hecho, eclesía en su raíz significa eso: llamados, convocados. Muchos piensan que de ahí es que se llama el concilio asambleas de Dios, por eso, por ese concepto de la raíz griega eclesía. Pero vea, le voy a explicar algo que está en la historia, usted lo puede averiguar, pero quiero que lo sepa. No se enoje conmigo, no me apedre, no me corra, pero voy a decirle algo que le va a sacudir un poco la cabeza. Cuando Jesús dijo: sobre esta roca edificaré mi eclesía, los que oyeron eso lo entendieron muy bien. Para los que oyeron que Jesús iba a edificar su eclesía, entendieron que no se trataba de un edificio con campanas y torres. Porque en los días de Roma había una eclesía. Y la eclesía en Roma, y tú lo puedes averiguar tan fácil como buscarlo en Google, la eclesía en Roma era un sistema de gobierno, un órgano representativo del gobierno romano, que no lo inventó Roma, lo tomó de Grecia. En Grecia estaba el areópago, y bajo el areópago estaba la eclesía, que era un sistema de gobierno que existía, funcionaba y representaba los intereses del imperio, y tenía la capacidad de tomar decisiones. Y cuando tomaban decisiones, hay veces el César no estaba porque Roma era muy grande, pero entonces fundaban una eclesía, y cuando ellos tomaban decisiones, todo el peso del imperio estaba en esa decisión. Curiosamente, 2000 años después, nosotros solo usamos eclesía para hablar de un edificio con torres y campanas. Pero en el día que ellos oyeron: sobre esta roca edificaré mi eclesía, ellos no entendieron que él iba a construir un templo con torres y campanas. Ellos no pensaron eso. Cuando Jesús dijo: sobre esta roca edificaré mi eclesía, usted se imagina que empezaron a decir los hermanos: oye, pues vamos a vender tamales para edificar. No, ellos no pensaron eso. Ellos pensaron, él está hablando de que nosotros vamos a reunirnos, y cuando estemos dos o tres reunidos en su nombre, todo el peso del reino de Dios va a estar en nosotros, y no vamos a necesitar depender de un domingo o de un edificio, sino que cuando vayamos a la empresa somos su eclesía y todo el peso del reino de Dios está en nosotros. Y cuando vamos a la escuela, todo el peso del reino de Dios está en nosotros. Y cuando abrimos un negocio, todo el peso del reino de Dios está en nosotros. Y cuando mi casa deja de ser un lugar secular para ser casa de Dios, cuando oramos en mi casa, el peso del reino de Dios va a tocar mi vida, pero va a tocar mi familia y va a tocar mis vecinos, y voy a ser el pastor de ese bloque, alabado sea el nombre del Señor, y va a haber gente siendo salva cada día. Dios añadirá a la iglesia los que han de ser salvos. Eso es revolucionario. Usted lee la historia y se va a dar cuenta que eso nos afecta, porque 2000 años después
Todo lo que sabemos de Eclesía es tres cantos, un salmo, una prédica y nos vamos para la casa. Ya fuimos a la iglesia. Usted es Galicia todos los días, Hernández todos los días, Luna todos los días, ¿no? No hay una diferencia entre soy secular y soy espiritual. No, somos el reino de Dios, donde Jesús está, ahí está su reino. Aleluya. Entonces tenemos que ubicar esta diferencia. Somos una iglesia transformadora. Y vino la pandemia y por un tiempo no nos reunimos. Y algunos decíamos, ay, qué raro, es como cuando, no sé, Pastor Luna, pero a mí cuando la primera vez me dieron un micrófono de estos de diadema, no sabía qué hacer con las manos. Me lo puse y no sabía si hacer así o hacer, o guardármela, no sabía qué hacer. A mí me pasó, no sé ustedes, pero a mí me pasó. Señor, y las manos, ¿qué hago con ellas? Porque siempre las manos aquí. Aleluya. Pero es como que viene la pandemia, ¿verdad? ¿Qué hacemos? ¿Cómo la hacemos? Y mucha gente con mucho miedo. ¿Qué va a pasar? Pero el hecho es que los primeros 300 años no tenían un edificio, pero ellos eran la eclesía en todos lados. Esta mañana, cuando usted salga de aquí, usted tiene que ir con una visión de eclesía. Usted tiene que ir a la ciudad y saber que donde usted está, ahí está el reino de Dios. Y el próximo domingo usted traerá a alguien a este lugar para que aquí tenga comunión con los hermanos. Pero usted verá ahora no solo milagros aquí, usted los verá allá en la oficina. Habrá sanidades en los pasillos, en las cafeterías. Habrá milagros con tu vecino ahí cuando sales y saludas. El reino de Dios lo va a tocar, la salvación va a venir, Dios lo va a liberar, los demonios van a salir huyendo, porque tú tienes el poder de Dios, porque tú eres la iglesia del Señor. Aleluya. Número 3. Una iglesia transformadora es una iglesia que es transformada para transformar ciudades. En la mañana yo hablaba sobre modelos. Y hablaba que el primer modelo que Jesús modeló a la gente era un modelo de congruencia. Porque Lucas 1 dice que el Señor comenzó a hacer y a enseñar. No era que Él enseñaba sin hacer, sino que Él hacía y luego enseñaba. Así funciona el sistema educativo hebreo. Hacer me permite que yo pueda ser certificado para enseñar. ¿Va conmigo? El concepto ortodoxia es muy valioso en la iglesia hoy. Es más, muchos de nuestros pleitos tienen que ver con la ortodoxia, la correcta doctrina. Ortodoxia, de lo recto, de lo derecho, de lo estricto, de lo canónico. Doxa, que viene de opinión, de ahí se deriva la palabra opinión. Entonces, conformidad con los principios de una doctrina o con las normas o prácticas tradicionales aceptadas por la mayoría como las más adecuadas en determinado tema. Ortodoxia nos importa mucho. La sana doctrina, eso es bien valioso entre los evangélicos, ¿o no? Y no estoy diciendo que sea malo, qué bueno que lo es. Pero lo que no es muy valioso entre los evangélicos es la ortopraxia, es decir, la conducta, tanto ética como litúrgica. Peleamos por doctrina, pero nos peleamos entre nosotros, no nos queremos. Tenemos rencor, amargura unos con otros. Como que no hay congruencia. Entonces, por eso la ciudad no es cambiada. ¿Cómo es una ciudad normal? Una ciudad normal es una ciudad donde hay mucho pecado, muchos pecadores, pocos cristianos, y los pocos cristianos están peleados unos con otros. Aquí no. Allá, por otro lado, dígale a su vecino, me pasó rozando, pero eso sí es para ti. Amén. Valoramos mucho la ortodoxia, pero no valoramos mucho la ortopraxia. Como no la valoramos mucho, entonces no nos damos cuenta que una iglesia transformadora debe ser una iglesia que primero es transformada. ¿Quiere cambiar su matrimonio? Es de los que oran y dicen, Señor, ilumínalo, pero tiene ganas de decir, elimínalo. Y usted está orando por el marido y porque Dios lo cambie, que Dios lo cambie. Yo le voy a recomendar un ayuno. ¿Cuántos creen en el ayuno? Yo le voy a recomendar un ayuno que yo me inventé. Es el ayuno de deja de pensar en la otra persona para ver sus defectos. Ayuna de eso y empieza a enfocarte en ti, en lo que tú tienes que entregarle a Dios. Y si tú lo haces, ya arreglaste el 50% de tu problema.
¿Qué le parece? No el 10 ni el 15, el 50 ya se ha arreglado. Gloria a Dios. ¿Puede dar un aplauso al Señor por eso? Porque usted empieza a trabajar con Dios lo suyo. Cuando usted puede hacer y ya luego enseña, esto es como cuando una familia está mal. Tú quieres un milagro, pero tú andas mal. Pero un día haces lo que dice la Escritura: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Cuando tú te entregas, el diablo no tiene manera de frenarte, porque tú estás bien con Dios. Hay gente que le gusta estar bien con todos y con Dios mal, pero hay otros que son inteligentes y que saben que si están bien con Dios, aunque todo el mundo no los quiera, tarde o temprano Dios va a dar testimonio de ellos. Amén. Entonces hay veces quieres estar bien con todos menos con Dios, al revés. Entonces, tienes que estar bien con Dios. Asegúrate, tienes un problema en el matrimonio, asegúrate que estás bien con Dios. No es el consejero ni el terapeuta el que te puede cambiar, es que tú estés bien con Dios. Si tú estás bien con Dios, ya tienes un problema resuelto, porque ahí Dios va a entrar. Va de nuevo. Dios no va a entrar hasta que tú arregles tu negocio con Él. Pero si tú arreglas tu negocio con Él, Dios va a entrar. Y cuando Dios entra, se acabó. El diablo tiene que salir huyendo, porque llegó uno más grande que él y todos sus demonios. Alguien diga amén. El problema de la diferencia entre la ortodoxia y la ortopraxia es que a nosotros nos importa mucho la ortodoxia, pero no siempre la ortopraxia. Corazones transformados dan matrimonios transformados. Matrimonios transformados dan familias transformadas. Ahora no estás preocupado por a ver a quién vas a sacar de la droga. Ahora tu oración está en el destino profético que hay para tus hijos. Yo no sé por qué ora usted, pero hay cristianos que han pasado décadas orando por el drogadicto, por el borracho, y qué bueno que oramos, pero Dios quiere llevarte a una etapa en la que en vez de estar orando por el drogadicto, el borracho, pudieras estar orando por la visión, por el llamado, por el ministerio, por el área de influencia en donde tus hijos van a estar. Pero familias transformadas transforman sociedades. Por eso esta diferencia entre la ortopraxia y la ortodoxia ha hecho que la iglesia exista en una ciudad pero sea invisible. Se hizo un análisis. Pastor, cuando yo deba de acabar me hace así. Si no, ya sabe, me hace así. A ver si me perdí en el tiempo, pero usted me dice 5 o 10 minutos, yo termino. Ok. Se hizo un análisis entre algunas ciudades en los Estados Unidos que son grandemente evangélicas y otras zonas en los Estados Unidos donde son grandemente ateos. Usted sabe que en este país hay zonas, hay estados, hay áreas donde prácticamente no creen en Dios. Pero hay otras ciudades donde hay muchísimos cristianos. ¿Sí sabe eso? ¿Verdad que sí? Se hizo un análisis social, socio-religioso, para medir. Los análisis, los experimentos sociales miden. Y midieron lo siguiente: ¿cuántos divorcios hay en este grupo que son evangélicos y cuántos divorcios hay en los ateos? ¿Cuántos problemas de drogas hay en los ateos y cuántos problemas hay en los evangélicos? Y así. ¿Y qué crees? Los estudios de cuántos divorciados había entre los evangélicos eran exactamente iguales que el número de divorciados entre los ateos. El número de personas con adicción era el mismo que entre los grupos donde no había religión. Por eso el sistema de hoy, el sistema humanista de hoy, la visión relativista de este mundo que está tratando de sacar a Dios de todos lados, golpea fuerte a la iglesia, a los grupos cristianos, por esta incongruencia. En sociología, cuando un grupo va para allá pero de repente viene uno para acá, se llama discrepancia. Hay una discrepancia. Una cosa es lo que se dice, otra cosa es lo que pasa. La iglesia cristiana tiene muchas discrepancias. Hemos tenido por años un mensaje que dice: Dios te va a dar todo, Dios te quiere mucho, tú eres la última Coca-Cola en el desierto, tú eres la mamá de Tarzán, tú eres la mamá de los pollitos. Decimos amén, gloria a Dios. Nada más que en ese tipo de discurso no se sabe quién es Dios de los dos. Si tú eres el Dios de Dios o Dios es tu Dios, no se sabe quién sirve a quién. Es como que Dios está obligado a servirte,
a darte, a sanarte, a ayudarte. Y si no te da, te vas a otra iglesia. Voltea con tu vecino y dile: ese creo que sí, ese sí. El concepto de una iglesia transformada es que cuando una iglesia es transformada, puede transformar. ¿Cuántos queremos ser una iglesia transformadora? Porque sabes, el más grande evangelismo es el evangelismo de vidas cambiadas. La gente no le importa tu discurso, pero sí le importa que sabe cómo está tu matrimonio y un día se da cuenta que Dios lo cambió. Tenías como 40 años yendo a la iglesia y sabía que estaban siempre peleando. Gatos y perros y sapos salían de la boca. Sartenes y rodillos volaban. Y tus amigos lo saben. Dicen que cuando alguien está enamorado o tiene dinero, no puede evitar que lo descubran, que se note. Está bien serio ahora. Yo me voy a ir ya. Voy a dejar el lugar. ¡Aleluya! Entonces es un caos. Pero un día tu hogar cambia. Ese día te convertiste en el más grande evangelista. No le vas a tener que insistir. Él te va a decir: dime cómo le hiciste. ¿Qué pasó en tu casa? Yo quiero que pase lo mismo en mi casa. Nadie te cree. Tus hijos son los peores. Nadie te cree. Pero cuando uno de ellos cambia, Dios es un milagro. Tus amigos que tienen hijos iguales a los tuyos van a venir a decir: dime qué pasó. ¿En dónde lo llevaste? ¿Qué le diste? Y tú le dirás: Dios, yo le entregué de verdad mi vida a Dios, no se la había entregado. Yo iba nada más para que me oraran, para que me ministraran, para que me dieran los tamales, para las enchiladas, para Thanksgiving, todo. Pero un día dije: Dios va a ser mi Dios, le entregaré mi vida, transfórmame, no importa el precio que tenga que pagar, no importa lo que tenga que dejar, transforma mi vida. Y ahí empezó todo. Si se humillaron, ahí empezó todo. La esposa cambió, la suegra cambió. Allí Dios empezó a, porque Dios empieza a actuar cuando un corazón viene a Él contrito y humillado. El milagro te está esperando. El milagro está esperándote en el lugar de tu entrega. El milagro te está esperando. Dios no ha dejado de hacer milagros. Él no ha cambiado. Los que cambiamos fuimos nosotros. Él es el Dios Todopoderoso. Y yo debo terminar. Una iglesia transformadora es una iglesia con una revelación grande, grande, grande de Cristo. No había hablado de iglesia, Jesús no había dicho nada de iglesia. Y la primera vez que lo dijo fue porque alguien entendió quién era Él. Pedro dijo: tú eres el Cristo. Y después que lo dijo, entonces dijo: y sobre esta roca edificaré. Entendimiento de iglesia viene a ti cuando hay en tu vida un entendimiento de Cristo. ¿Quién es Cristo? Ese es Diosito. Es tan Diosito, Diosito, que lo guardo en mi cartera. Es Diosito tan chiquito que me lo cuelgo en el cuello. Esa es mi visión de Diosito. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y dijo Pedro: tú eres Diosito. No, dijo: tú eres el ungido, eres el Mesías, eres el Cristo, eres el Hijo del Dios viviente. Jesús dijo: no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Es revelación. Es revelación. Tú tienes una revelación de tu problema. Te anda persiguiendo tu problema. El diablo se te trepó encima. Casi necesitas ir a Catemaco para que te hagan una limpia, porque todo el tiempo estás hablando del diablo y que el diablo me hizo y que el diablo me persigue. Tu revelación es más grande del diablo que de Cristo. Pero yo oro que eso cambie y tú tengas una revelación de Cristo. Y cuando veas el problema, no veas el problema, veas a Cristo. Y cuando venga la enfermedad, veas a Cristo. Y cuando los demonios te persigan, veas a Cristo. Y cuando el diablo amenaza a tu familia, tú veas a Cristo. Y tú te pares en frente y le digas: el Dios que me salvó es el Dios Todopoderoso, es el Dios que hace milagros, es el Dios que venció al infierno, que venció a la muerte, que venció al pecado, es el Dios que rompe las cadenas, es el Dios que resucita a los muertos, es el camino, la verdad y la vida, es la resurrección y la vida, y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Un entendimiento de Cristo. Y ellos le han vencido, Apocalipsis 12, 10 y 11, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. La sangre del Cordero, la sangre de Cristo tiene poder. Le han vencido. Ok, una iglesia transformadora es una iglesia con una visión de ciudad. Y ya terminé.
una visión de ciudad. Las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. No es un lugar para hacer religión. Es un agente de cambio en las atmósferas, en las regiones. Dios no solo evangeliza personas, Dios evangeliza ciudades. En la Biblia Jesús lloró tres veces está registrado. Hebreos dice que Él lloró a su Padre cuando pedía a Dios, se acercaba a su Padre y clamaba a aquel que podía librarlo de la muerte. Pero luego dice que el Señor lloró enfrente de una tumba de una persona, en Lázaro, y lloró. El verso más pequeño de la Biblia, Jesús lloró. Pero luego dice que Él lloró frente a una ciudad. Enfrente de Jerusalén lloró y dijo: si conocieses el día de tu visitación. Él se duele por personas, pero también se duele por ciudades. Sí, hermano, sí. Él siente algo por Edimburgo. El libro de los Hechos dice que Dios estableció el límite de nuestra habitación. Diga conmigo: Dios estableció el límite de mi habitación. Sí, si usted no está aquí por casualidad. A lo mejor usted es de Oaxaca, de Chiapas, no sé dónde. Pero Dios estableció los límites de su habitación. Yo soy veracruzano. Yo sé que parezco austriaco, pero soy veracruzano. Y Dios me puso en Veracruz. Ahí estableció el límite de mi habitación. Esa es mi ciudad. Dios me hizo mexicano. Me puso en México. Él estableció el límite de mi habitación. Usted está aquí. No sé en qué ciudad vive, pero ahí está. Esa es tu ciudad. Y le vengo a decir algo: la unción para transformar Edimburgo no va a venir de otro país. La unción para transformar Edimburgo ya está en Edimburgo. Está sobre usted. Gracias por su entusiasmo. Está sobre ti. Y tú necesitas ver esta ciudad como un lugar que puede ser cambiado. Termino con esta ilustración. Hay una diferencia entre el redil y el rebaño. ¿El redil qué es? Es el lugar donde están las ovejas, ¿no? ¿El rebaño qué es? Pues son las ovejas. Este es un redil, se llama Emmanuel. ¿Nos va bien aquí? Está bueno aquí la cosa, el redil este está bonito. Sí, porque mira, las sillas están bien cómodas, tenemos aire acondicionado. A los de la alabanza les dan tamalitos. Está bien, ¿no? El redil está bien, este redil. Yo he venido aquí y hay lonchecito. Están enfermos y el pastor les ora, ¿no? Uy, pues este redil está re bueno. Nada más que este redil no cabe en todas las ovejas de Edimburgo. ¿Cuántos vivirán en Edimburgo? ¿Alguien sabe? 80,000 ovejas. Entonces no hay un edificio en Edimburgo donde quepan 80,000, no hay un templo donde caban un templo para 80,000 personas, no lo hay. Entonces podemos trabajar para llenar un templo o podemos trabajar para llenar Edimburgo de la gloria de Dios. Eso es más fácil. ¿Y cómo lo hacemos? Cuando empezamos a ver Edimburgo como un gran rebaño. Ahora hay ovejas que están aquí adentro, pero hay otras que están allá. ¿Quién las pastorea? Ay, pues quién sabe. Ese es el tema. Una iglesia transformadora ve a la ciudad como un rebaño y dice: vamos a pastorear la ciudad. Y elevamos el nivel de responsabilidad de la iglesia, lo subimos más alto. Va de nuevo. Vamos a pastorear la ciudad porque elevamos el nivel de responsabilidad de la iglesia, lo elevamos mucho más alto. Y ahora decimos: Edimburgo, perdóname porque no te he pastoreado. Y ahora decimos: Dios, yo asumo un compromiso de pastorear esta ciudad. ¿Quién pastorea al alcalde, el mayor? ¿Quién pastorea al jefe de educación? ¿Quién pastorea al gerente de HEB? ¿Quién pastorea al jefe de bomberos? Pero son ovejas. Entonces podemos estar mirando hacia adentro o podemos estar mirando hacia la ciudad. Y él miraba hacia la ciudad y vio las multitudes como ovejas que no tenían pastor. Y dijo: yo soy el buen pastor. Así que usted puede empezar a pastorear esta ciudad, y bien fácil. Si usted, en vez de decir: esta es la casa de los Sánchez,
Dice, esta casa es casa de Dios y vamos a empezar a orar por los vecinos a la derecha, a la izquierda, enfrente y atrás. Y esta casa se va a convertir en una casa de oración, va a ser un faro en medio de las tinieblas. El problema no son las tinieblas, el problema es la falta de luz. Cuando yo viajo en la Ciudad de México, aterriza de noche el avión, ahí hay 20 millones de personas. Pero tú ves una enorme mancha de luces. Porque no importa qué tan grande es una ciudad, si alguien pone un foco en la puerta, se puede iluminar la ciudad. No importa qué tan grande sea Edimburgo, si tú te conviertes en una luz. No voy a darle comercial a esa tienda de conveniencia mexicana que es rojo con amarillo y tiene una X y otra X, pero en todos lados hay una, ¿no? Cuando un pueblo ya entró en la tecnología, ya tiene esa tienda, dices, ya tenemos, wow, ¿no? Ya ves, si ya somos la mamá de Tarzán. Nosotros tenemos más sucursales que esa compañía o que la otra de verde con el número ese. Tenemos más sucursales. Si cada uno de ustedes, su casa es una casa de oración, tenemos más sucursales que esas tiendas. Y si cada uno de ustedes se vuelve en un agente, un creyente que alumbra, usted se vuelve en un agente del reino de Dios. No trabaja para los del café milagroso ni para las pastillas que curan todo. Es un agente del reino de Dios. Donde quiera que usted va, usted va anunciando la grandeza de Dios. Es una iglesia que mira la ciudad. Amén. En Veracruz tenemos 2,000 casas de esas. Solo una congre tiene 373 casas de esas comprometidas. Y no le voy a hablar de la estrategia esa porque tendría que predicar otra vez, aunque tengo ganas. Pero no, no es cierto. Pero quiero invitarle a que se ponga de pie y que hoy piense en su ciudad. Y que piense que usted es la eclesía. Y que Dios le ha llamado para que el domingo sea emocionante, pero también el lunes. Para que el martes sea tan emocionante como lo es el domingo. Para que los milagros que ocurren en este lugar empiecen a ocurrir en tu casa, con tus vecinos, con tus compañeros de trabajo. Para que tú pongas énfasis en la ortopraxia y no solo en la ortodoxia. Guatemala tiene más cristianos que ningún país de Latinoamérica, igual que Honduras. Pero tú ves los niveles de violencia que hay en esos países, de corrupción. Y tú dices, ¿qué está pasando? Porque hemos puesto un énfasis incompleto en algunas verdades de la Escritura. Y Dios nos llamó para que seamos visibles, no invisibles. ¿Cuántos quieren ser de esa gente? Nada más dos. ¿Quién quiere ser de ese tipo de cristianos? ¿Sí? ¿Cuántos quieren que su casa sea una casa de oración en el que tu vecindario empiece a ser cambiado? Pastor, ¿tú lo has hecho? Víctor, ¿tú lo has hecho? Sí, yo lo he hecho. Mi casa es una casa de oración. La verdad que ni me importaban los vecinos y menos el que me tiraba la basura enfrente de mi casa. Esa señora que tenía años ahí, yo no le hablaba, no sabía ni cómo se llamaba. Digo, porque algunos tenemos vecinos que prueban nuestra fe. Pero empezamos a orar por ellos. Y después de varios meses ya tenía autoridad. Porque a veces le dice a la gente, estoy orando, y no es cierto. Como cuando vienen conmigo y dicen los hermanos, ore por mí, que el domingo, el miércoles que viene me van a operar. Sí, hermano, yo voy a orar. Y luego el domingo que viene, viene y dice, gloria a Dios, hermano, gracias por sus oraciones, salí bien. Y yo me siento tan mal porque no oré, se me olvidó. Entonces ahora no, ahora le digo, ven de una vez, vamos a orar. Padre, tócalo. Así se me olvida, ya sé que sí oré. Porque ahora tiene autoridad, ¿no? Pero cuando tú ya estás orando por tus vecinos, por tus compañeros. Yo estuve en la universidad ya casado y yo oraba por mis compañeros. Teníamos ahí uno que era gay. Se espantó cuando supo que yo era pastor. No quería que yo estuviera ahí. En fin, hay tantos testimonios de gente tocada. Al final ese muchacho se hizo mi amigo y yo oraba por él y le compartí de Jesús. La vecina de la tienda. Ya ves que en México hay tiendas en todos lados. Un día fui y le dije, vecina, yo soy cristiano, ¿no tiene una petición, algo por lo que yo pueda orar por usted? Me miró. Dijo, pues sí, por la tienda, pues está muy mal, no vendo nada. Porque la gente cree que su problema más grande es otro y no el verdadero problema. Su problema más grande es que se va al infierno. Pero ella cree que su problema más grande es la tienda. El problema más grande de saqueo era
su eternidad. Estaba condenado. Era un ladrón, pero él creía que su más grande problema era el dinero y la aceptación. Y Jesús le dio aceptación. Comió con él. Es más, Jesús se invitó a comer. Por eso yo me voy a invitar con los pastores a comer hoy. No, no es cierto. Ya me dijo Octavio que sí vamos a comer. Perdón. Bueno, Jesús se invitó. Yo lo invito a él, ¿no? Dijo, bájate de ahí porque voy a ir a comer a tu casa con tortillas de harina. Dijo eso. Pero, o sea, que yo necesitaba aceptación. Dios se la dio. La presencia de Cristo. Cuando usted va y lleva la presencia de Cristo. A la mitad del asunto, este corrupto, porque era un corrupto, dijo, he robado la presencia de Cristo. Vecina, ¿qué necesidad tiene? Dijo, pues es mi tienda. Oré. Y oré y oré. Yo tenía autoridad. Estamos orando en la casa por ella. Un día salí y cuando volví, entré a la casa y la vecina estaba en mi casa, en mi sala, llorando con mi esposa. La vecina tuvo una crisis. Y cuando ella estaba en ese problema, se paró en la puerta de su casa y el único lugar donde se le ocurrió ir fue con los vecinos, que eran unos completos extraños, pero que le dijeron que estaban orando por ella. Nunca había venido a casa. No teníamos contacto más que era la señora de la tienda. Vino a casa y dijo, tengo un problema, y el único lugar donde sentí que podía venir era aquí. Mi esposa le habló de Cristo y cuando yo llegué le dije, vecina, lo que yo creo que usted necesita es entregar su vida al Señor. Llevábamos meses, nunca la habíamos invitado a la iglesia, nunca. Porque nosotros siempre queremos llevar a la gente a la iglesia, pero la gente todavía no ve en nosotros que de verdad le amamos. Y la gente se interesa más venir a donde tú vas cuando sabe que tú te importas de su vida. Por eso cuando el testigo de Jehová viene y toca la puerta, tú ya sabes qué quiere. Quiere que tú te hagas testigo de Jehová y andes por toda la ciudad regalando la atalaya. Y tú no quieres eso. Tú dices, no, tan bonita que es la vida. ¿Qué tengo que andar haciendo yo por toda la calle con el atalaya y el despertar? ¿Qué es eso? No le importas. Pero cuando tú tienes un cristiano que tú ves que te importa, le importa tu vida. No te está queriendo vender la religión, le importa. Si yo hubiera sanado al ciego, ¿te acuerdas del ciego de la Biblia? El que estaba en nacimiento ciego, Jesús le oró, pero como estaba ciego no vio quién lo sanó. Luego le dijeron, ¿quién te sanó? Y dijo, pues no sé. Luego le dijeron, no, Jesús fue quien te sanó. Y vinieron los fariseos, dijeron, ¿te sanó Jesús? Dijo, sí. Pero pues Jesús es un pecador. Dijo, pues si es pecador o no, yo no sé. Lo que sé es que era ciego y ahora veo. Pero si yo hubiera orado por el ciego, yo le hubiera dicho así, mira, ciego, ya te sané. Y yo soy el pastor Víctor Galicia y esta es mi tarjeta. Y quiero que llames a este teléfono porque te voy a meter al curso número uno de los nuevitos y luego al prebautismal y luego te voy a mandar a un retiro y luego a la escuela de liderazgo. Y no te vayas a otra iglesia porque acuérdate que yo oré por ti, yo. ¿Y por qué Jesús no lo hizo? ¿No te he pensado por qué no lo hizo? No lo hizo, pastores, no lo hizo. Es más, ni siquiera sabía que lo había sanado Jesús. Y eso a mí me deja ver el corazón de Él, que Él ama a la gente. Lo demás Dios lo hace, lo demás llega. Porque nadie resiste el amor. Es que mi hijo ya no me quiere. Ámalo, porque nadie resiste el amor. No hay arma más grande que el amor. No hay arma más grande que el amor. No hay. Y en ese amor toda tu casa va a cambiar. Entonces la vecina vino, oramos por ella, aceptó a Cristo. Ahora sí aceptó a Cristo. Ahora le dijimos, venga a la iglesia el domingo si usted quiere. Vino. El siguiente domingo vino con su hija. El tercer domingo vino con su hijo. El siguiente domingo vino con su cuñada. El siguiente domingo vino con su hija. El siguiente domingo vino con su hermano. El siguiente domingo vino con su hermana. El siguiente domingo vino con su mamá. Trajo como 6 familias a la iglesia, a la vecina. Todo empezó orando. Somos la iglesia. Es nuestro vecindario. Este lugar es nuestro. Es de Dios. Esta cuadra es de Dios. Aquí no entran brujos, ni lectores de carta, ni de la muerte. Este bloque es del reino de Dios. Y somos los pastores de este bloque. Y allá hay otros hermanos que son los pastores
los que coordinan ese territorio donde los ángeles de Dios suben y bajan. Esta oficina es del reino de Dios, esta escuela es del reino de Dios, y aquí será un epicentro de la gloria del Dios Todopoderoso, y Él empezará a hacer milagros en todos lados, con pandemia o sin pandemia, en el templo o en las casas, por Facebook o por YouTube. La gloria de Dios tocará mi ciudad y mi generación. Aleluya.